Jorge Escalvari estamos acompañando el séptimo festival Pueblito Rock. Estos son espacios de construcción de memoria, de tejido, de fortalecer la escena y hacer que el metal y el rock sigan siendo los géneros rebeldes y contestatarios que han sido históricamente en Colombia. Más de 50 años resistiendo, aguantando, vemos nuevas generaciones, viejas generaciones, haciendo que esto sea un mensaje de rebeldía. El metal y el rock han sido constantemente victimizados, pero también nos hemos organizado siempre para construir una realidad distinta. Muchas gracias. Territorio Rock Tunguelito me ha invitado a hacer el meet and greet en este marco del festival y ha sido fabuloso. Gente nueva, juventudes frescas, buenos carteles, bandas inolvidables. Así que el próximo año no se lo pueden perder. Keep rocking. ¿Qué tal, parceros? Somos La Maldita Muerte acá en el séptimo festival Tunguelito Territorio Rock. Mandamos un saludo enorme a la gente del Retorno Rock. Gracias por el cubrimiento, por toda la gestión que han tenido con nosotros. Y ya saben, conectados a Retorno Rock. Somos La Maldita Muerte. Me encuentro acá en el Festival Tunguelito Territorio Rock. Es un festival, pues, uno de los que hace parte de los festivales locales, hay harto público, la verdad está muy chévere todo. Me parece chévere que haya pues ese tipo de espacios para que todos los que nos gusta el metal, el rock, vengamos a apoyar también las causas. Ahí se está pidiendo para entrar a los animalitos comida, entonces también se apoya para que los animalitos puedan como tener algo, y la idea es que los espacios se abran cada día y pues... Hey, ¿qué tal, gente? Nosotros somos Hybrid Minds. Queremos enviarle un saludo a todos los radioescuchas de El Retorno Rock. Nos veremos pronto. Gracias. Una felicitación por el séptimo Festival de Rock de Tunguelito, en especial el décimo aniversario de la creación de la Escuela Popular de Rock de Tunguelito. Movimiento Miel es un movimiento independiente de educación por la liberación animal. Nos encargamos de visibilizar y dignificar el trato hacia los animales, eliminando la crueldad y la brutalidad con la que son tratados. Bueno, pues es la primera vez que venimos al Festival de Tunguelito. Sí sabíamos que se viene haciendo hace varios años, pero hasta hoy tuvimos la oportunidad. Y pues nos parece genial que hagan esta convocatoria para traer el alimento para las mascotas. Entonces, pues aprovechamos, la trajimos al parque, a Tasha, y nosotros también salimos a ver y apoyar aquí las bandas. Hola, amigos de Retorno Rock, soy Metroid, vocalista de Machina Day. Gracias por haber estado aquí, por
por haber venido. Nos vemos en el Retorno Rock. Se me hace una chimba que el distrito le regale a la gente un momento de entonces, sacarse tanta mala onda, de disfrutar buena música, de apoyar causas muy interesantes con el talento local. Y obviamente el tema de los animales también es muy, muy importante. Entonces, es una chimba asistir a ese tipo de eventos por lo que uno pasa. Conoce uno gente que en otros escenarios sería marginada, pero aquí está muy unida. Entonces, me chudo que se respete, aún a pesar de haber tenido distancia con la gente, ha tenido mucha cercanía con causas que son importantes. Entonces, bacano que el distrito nos provea. Es una chimba venir a, es una chimba venir a agitar Melena y pasarla bueno y apoyar la causa. Chévere. Vivimos cerca y nos encanta el metal y pues la cicla es nuestro medio de transporte principal para evitar trancones, llegar más rápido, llegar más temprano y mayor comodidad mil veces. Sí, normalmente apoyamos, sobre todo yo apoyo mucho los festivales gratuitos, los de IDARTE, los de los escenarios móviles o cualquier clase de evento que sea público y gratis, siempre voy a estar ahí. Hola amigos del Retorno Rock, nosotros somos Info, una banda de metal futuro de Bogotá. Mandamos un saludo desde el Tunjuelito Territorio Rock 2023, todos pendientes de las redes del Retorno Rock y de nosotros, www.máquina.info. Nos vemos en el futuro. Muchas gracias. Orgulloso de estar vivo todavía entre todos los rockeros bogotanos. Estoy muy emocionado porque para no robarle tanto tiempo al rock voy a hacerle un homenaje a uno de los poetas que ustedes son muy jóvenes y casi no lo han conocido. Primeramente, soy de Venezuela, soy periodista. Bueno, tengo 13 años en el país y bueno, estas causas que hacen ustedes son maravillosas. Adoro que este país
haga algo por los perros y los gatitos. Eso en mi país no pasa, lamentablemente, por la situación política, ya todo el mundo lo sabe, pero estoy súper orgullosa de poder contribuir en todo lo que pueda. Para mí es un honor estar aquí, es la segunda vez que estoy, la primera vez estuve en 2019, y bueno, ya traje un regalo de un tatuaje, se lo ganó una chica, y estoy súper feliz de contribuir con los gaticos y los perritos. Gracias, Bogotá, la amo con todo mi corazón, como si fuera mi propio país. Pues vivo acá en el territorio de Tunjuelito, y me gusta venir a los conciertos de rock, porque pues es la cultura, y acá los emprendimientos, y ver todas las personas estar compartiendo, más que todo el arte y la música y la cultura, y que el rock siempre es cultura, el rock, y la gente tiene como un concepto de que las personas que escuchan rock son agresivos, violentos, y pues es mentira, el rock es más cultura. Ahora, hace poco en un poco se perdió un celular y lo entregaron acá en el concierto que estaba tocando Ethereal. Y pues disfrutando de este maravilloso parque, ¿no? Disfrutando del Parque El Tunal. Acá que hay Cinemateca, pues que... Amigos, los nuevos amigos, los viejos amigos, ¡qué brutal! Gracias por el apoyo durante estos 27 años de trabajo con Luciferian. ¡Gracias, hermanos!